muy importante. Os beneficios terapéuticos da hípica e da relación con animais como os cabalos non son ningún segredo, e xa non é a primeira vez que lles falamos de accións impulsadas dende a comarca neste senso. A Escola de Equitación La Cruz de Taboada acolleu nos pasados días un programa formativo cunha elevada carga de función social e educativa. Trátase dunha actividade dun programa que no ámbito estatal realiza a Fundación Caballo Amigo con Mafre e que levou a esta escola taboadesa a un grupo de alumnos con discapacidade. Agora xa teñen unha base para poder traballar como mozos de cuadra. Lo que se trata es de trabajar en una semana todas las tareas de cuidados del caballo, de manejo del caballo, para que ellos puedan ser apoyo en las escuelas de equitación. Es un taller de autonomía para las actividades de cuidado del caballo. ¿Cuántas personas participan en este curso? En este curso son 16 beneficiarios. Que se hace a nivel nacional en 4 provincias distintas. Se ha seleccionado la provincia de Lugo, la primera vez que se hace aquí en Lugo, y porque se han seleccionado centros que tengan profesionales con formación, y dadas las características que este centro pues tiene, los técnicos deportivos formados, los caballos seleccionados también para el manejo, que nos permiten pues eso, que un acompañante, uno de los beneficiarios acompañe, va manejando el caballo pie a tierra, los otros tres están montando, y al mismo tiempo los jinetes van cogiendo cierta autonomía como jinetes, para que luego ellos también puedan sentirse motivados por dirigir el caballo, por montar al caballo. Entonces, durante esta semana lo que vamos trabajando es todo lo que son autonomía para las actividades de la vida diaria en el centro ecuestre. Van conociendo el caballo, poniendo la cabeza de cuadra, metiendo el caballo en la cuadra, para que luego ellos puedan ser personal de apoyo en una escuela de equitación. O alumnado desta volta provén do Colexio de Educación Especial Infanta Elena de Monforte, o que asisten nenos e mozos das comarcas de Lemos e Chantada. Trátase de alumnos e alumnas en transición á vida adulta. Algúns deles levaron xa o nivel de galope 1 e incluso iniciación a galope 2, grazas a esta semana na Escola Taboadesa. Nosotros ya llevamos tiempo intentando poder hacer algún tipo de estas actividades, pero bueno, la realidad del centro es que a veces estas actividades son caras. Nosotros tenemos, como ya sabéis, niños con discapacidad, con familias pues un poquito de recursos económicos relativamente escasos o muy, muy escasos. Entonces, bueno, hemos intentado hacerlo cuando hemos ido a hacer actividades fuera, pero bueno, estábamos muy interesados, llevamos años detrás de poder hacer alguna actividad de este tipo, nos parece súper interesantes. Y es otra salida más, de alguna manera, pues al mundo sociolaboral, que bueno, que la televisión habla mucho y todo habla mucho, pero la realidad realmente es otra. Trátase dun centro público con alumnos de capacidades diversas dende os 3 de ca os 21 anos. Tenemos 2 programas formativos, uno es de servicios de restauración y otro es de producciones agrarias de viveros y jardines. En estos momentos tenemos niños haciendo prácticas fuera, tanto en Chantada como en Monforte. Y bueno, y esto pues es otra opción más, que como bien ha dicho la presidenta, no existía como tal programa formativo, ni todos los nombres que han recibido las formaciones profesionales, y nos ha parecido muy interesante. Tenemos niños mucho del entorno rural, muy motivados, muy conocedores De todo este mundo fantástico rural, y para ellos ha sido una motivación exquisita. O acto de clausura acudiron representantes locais como o alcalde de Taboada, Ramiro Moure, quen valorou o feito de contar no municipio cunha escola que pon en valor as posibilidades de diversificar a actividade económica, social e deportiva do municipio. Tanto María como a súa irmá Mercedes, pois, bueno, fan un traballo moi importante, xa son recoñecidos a nivel galego e incluso de fora de Galicia, onde están vindo rapaces de todas as edades. Bueno, despois, aparte, pois, a xente normal que ven, que se desplaza aquí ao lugar da Cruz a practicar co cabalo. Pois, eu, a última vez que estuvera aquí, pois, non sabía exactamente, había moitísimos menos cabalos. Acabame de dicir a María, a directora, bueno, que xa teñen 25, 26 cabalos, que, bueno, que xa é unha cousa importante. Eso quere dicir que vai aumentando e vai desarrollando, é o que dicíamos, pois, que nos dá a coñecer ao Concello de Taboada por este centro, que está sendo xa punteiro, sobre todo no tratamento que teñen con xente con nenos discapacitados.
Pero que mellor pode explicar o aprendido e disfrutado durante toda a semana é o propio alumnado do Infanta Elena, que nos amosou os exemplares xunto cos que traballaron e a convivencia social que supuxo este programa. El programa de educación del programa de Galope, de la Real Federación Hípica Española, y es un programa de autonomía. Entonces, Ismael ya se sabe, por ejemplo, las partes del caballo, ¿ves? Las partes principales del caballo. ¿Eh? ¿Dónde está la cruz, Ismael? Dorso. La cruz, muy bien. ¿Y el dorso? Dorso. Muy bien. Los riñones. Dorso. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, a las capas. El caballo alazán, sí, el tío. Pilla. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, la norma básica de seguridad. ¿Eh? La norma básica de seguridad. Sí. Cómo acercarse al caballo, no. Todo eso en la cuadra, le hemos enseñado. Contanos qué está desfaciendo ahora. Limpiar los caballos. ¿Una tarea difícil? No. Gústache esto que aprendiches durante esta semana. Contanos qué cosas aprendiste. Que después, que cuando, antes de pasearlos que hay que limpiarlos y después de pasearlos que hay que volverlos a limpiar. Pues ahora tenemos que enseñar a ver cómo se limpian porque no nos tenemos ni idea. Vale. Venga, pues enseña. ¿Eso qué es? Rasqueta. Y esto, cepillo. Rasquese primero y después pasa yo el cepillo este. A rasqueta siempre tiene que ir en forma circular. O sea, siempre... ¿Y por qué será eso? Para rascalo, ven. É unha das tareas que máis vos gusta, isto de limpiálos, verdad? No, máis ben montar neles. Aprendín a como manexalos, limpiálos, limpiar os cascos, bueno, un pouco de todo, hasta incluso metelo na cuadra. E que gustaríache traballar como moza de cuadra? Ou en algo relacionado coa equitación e cos cabalos? Pa min sería un honor traballar nesto, ademais que desde pequena sempre quis sentir un cabalo. Carlos, cuéntanos un pouco que hicisteis esta semana aquí en Taboada, en esta escuela. Pues nos enseñaron las partes del caballo, nos enseñaron a cómo limpiar los cascos, que son las piernas del caballo, y nos enseñaron a montarlos. Ahora ya sabéis hacer todo eso, ¿no? Sí. Y podríais trabajar ayudando en un sitio como este, en un centro de equitación, ¿no? Sí. ¿A ti te gustaría trabajar? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Si quieres tener un contacto hacia ellos, lo primero que tienes es estar tranquilo. Porque si tú estás tranquila, el animal responde de la misma manera. Na Escola da Cruz tiveron tamén uns mestres que coa experiencia diaria vivindo a carón dos cabalos amosan un coñecemento importante do seu manexo dende moi curta idade. Aprenderles a que limpien los caballos, a que pongan las monturas, aprender a hacer el nudo, la cadeneta de los caballos y a que aprendan a montar. ¿Y qué es lo más difícil de todo esto? Pues ensillarlos, ponerle la cabezada de cuadra y cepillarlos, limpiarle los cascos. Tú ya sabes hacer todo esto. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues montar.